Nos hemos ido, es cierto, de viaje hasta la bella Cartagena, la ciudad amurallada que tiene, por supuesto, lo suyo, un lugar paradisíaco que tiene de todo, belleza, gastronomía, rumba, en fin, arqueología, tiene de todo, y vale la pena ahorrar un poquito, salir del país y conocer este punto del planeta, Cartagena, que tiene también actividades para que usted disfrute y se la pase, pues, genial cada segundo de sus vacaciones. Sin duda, un destino para gozar al máximo. Patricia Huaraz ha hecho maletas y este es su reportaje. ¡Bienvenidos a Cartagena! Es la joya del Caribe colombiano, un paraíso tropical de hermosas playas y de encanto colonial. Una Cartagena para todos los gustos y paladares que guarda entre sus murallas esa magia fascinante para explorar. Y donde sus noches te envuelven en una diversión desenfrenada, al igual que sus bohemias calles llenas de color. ¡Saludos, Domingo al Día! Llegar a este destino es vivir un sueño cargado de emociones, donde el mar te da la bienvenida y la belleza de su gente te vislumbra, en paradisíacas bahías de arena fina y aguas cristalinas. Un paraje perfecto para desconectarse y disfrutar de días de full adrenalina, realizando todo tipo de deportes de aventura. Viene mucho a hacer este deporte de aventura. Claro, claro, sí. Vamos entonces a la Perfecto, vamos. Vamos entonces. ¡Que viva Cartagena! ¡Que viva! Esta experiencia, tenemos que disfrutar, ¿no? Primera vez. Bueno, primera vez. ¡Vamos! Así bailamos. Así de sabroso. Más que todos los costeños. Vengan a Cartagena que la van a pasar una chimba. Domingo al Día llegó hasta Cartagena de Indias. Nos encontramos en el centro histórico. Acompáñeme en esta aventura. Pasear por la ciudad amurallada es como volver en el tiempo. Lo hará enamorarse de su arquitectura pintoresca, en recorridos a pie o a caballo, viajando por el pasado colonial y donde al caminar sentirá los latidos profundos de la localidad, al igual que será testigo en primera fila de espectáculos al aire libre. ¡Bienvenido a Cartagena! ¡Sí que no me guardo de grabo a capela! ¡Espera un momento que esto es original! ¡Tú eres el hermano de la foquita! Esto se llama Domingo al Día y transmitimos la alegría. Yo sigo improvisando para toda la gente mía. ¡Viva la sangre inca! ¡Estamos activos! ¡Parto la cultura! ¡Yo hago los goles como lo hace la Padula! ¡Ya! ¿Qué le parece Cartagena? ¡Súper lindo! ¿Estás enamorado de Cartagena? ¡Hermoso! ¡Quedan acá! Totalmente, si nos invitan y no tanto nos quedamos. Estoy con mi maraca porque voy a tocar. Le aseguramos que cada paso en la Villa Cartagena lo deslumbrará, un lugar donde se respira arte en todos sus rincones y en el que su andar podrá encontrar ambulantes que venden toda clase de productos y artesanías. Además conseguirá fotografiarse con las famosas palenqueras, símbolo de esta joya caribeña. Tenemos años de experiencia, no es muy complicado, eso todo tener equilibrio. Yo tengo los dulces típicos, los tradicionales, las cocadas,
que son coco con panela, coco natural, coco arequipe. Definitivamente es un lugar que no pueden dejar de visitar en Cartagena. Primero porque es considerada la obra militar, ¿sí?, en pie, hecha por los españoles más importantes en Latinoamérica. Música y baile nos recibió Isla Barú, un destino donde podrá disfrutar en sus bellas playas de aguas turquesas, pero también gozar de una experiencia vivencial, probando la exquisita bandeja cartagenense, observando bellos paisajes, siendo testigos de su inmensa fauna y bailando al son de los ritmos del Caribe colombiano. Comúnmente siempre lo recibimos así súper bien. Y la gente ya escucha solamente este sonido y ya empieza ya a mover el esqueleto. Claro, claro. Cartagena pues es un tesoro en el Caribe. Nosotros somos la capital histórica del Caribe y eso embarca, digamos, tres, cuatro grandes líneas de lo que es el destino. Gastronomía, monumentalidad por tener nuestro centro histórico y nuestro cordón amurallado, nuestra zona insular que es donde estamos, y toda la oferta de turismo comunitario que estamos en este momento impulsando. Para ello, primero tiene que ingresar al corazón de la isla y navegar entre sus manglares bajo un sol abrasador. Un tour donde podrá veranear, pero también conocer la historia y cultura de esta famosa península. Nos encontramos recorriendo el canal de Tucutuc, un lugar donde podrá ver cuatro clases de manglares, disfrutar de la naturaleza y ver toda clase de aves de la isla de Barú. ¿Cuánto de altura tiene esta? La altura de las fortificaciones viene siendo alrededor como casi 7 metros, 8 metros, porque ya se ha venido, por la cuestión de la naturaleza, perdiendo fortaleza. Esto es un ambiente único que puedes encontrar aquí en la isla Barú. Conectarte con la historia y con el patrimonio es algo inigualable. Eso sí, antes de llegar a este paraíso natural, debe hacer una parada en este icónico puesto, en el que probará las más exquisitas arepas colombianas. Esta es la típica arepa de la isla de Barú. Veo que tiene harta clientela usted. Claro que sí, porque estas son las mejores de la isla. No come la arepa, no ha llegado a la isla de Barú. ¿Está bueno, son? Para mí este es el plato insignia de la ciudad. Muy buena, exquisita. ¿Le recomiendas al público? ¡Hombre! Me voy a comer otra. Al caer la noche, las calles de Cartagena te llenan de rumba y la vida nocturna te envuelve al son de sus pegajosos ritmos, que son pura sabrosura. Los recintos abren sus puertas para hacer gala no solo de su cultura viva, sino también para presentar increíbles shows musicales. En tierra o en mar, la fiesta nunca acaba en Cartagena, donde la diversión está más que asegurada. ¿Qué más se hace? Se montan en caballito. Eso es lo bueno de la costa Caribe, ese sabor que a uno lo caracteriza y que tiene que ser duro. Siempre bien alegre. Siempre alegre, siempre alegre. Realmente Cartagena es eso. Alegría, cultura, champeta, por supuesto, música típica, pero siempre alegres y contentos. ¿Dónde nos encontramos? ¡Cartagena! Tienes que venir a Cartagena porque no hay lugar más hermoso y hay que visitarlo antes de morir. Todas las embarcaciones parten desde el muelle de la Bodeguita, un puerto que de noche luce iluminado por las navegaciones, como por las luces de los imponentes edificios que la rodean. Mientras que en la mañana se llena de turistas que salen a todas las playas de Cartagena, un viaje en lancha donde podrá sentir la brisa sobre su rostro. Este es el punto cumbre para ver lo mejor de la ciudad amurallada. Al frente, como te dije, vamos a ver la hermosa Torre del Reloj, las hermosas luces de la ciudad moderna que es Boca Grande y nuestro puerto principal de Cartagena que es Manga. Así inicia la aventura en Fenix Beach, Cartagena. Bienvenidos al paraíso.
Gracias, vamos a disfrutar muchísimo, estoy seguro. Se ve que es un lugar hermoso y de verdad espero disfrutármelo y sobre todo bañarme en la playa. Aquí podrán encontrar de todo, tenemos diversión, parche de amigos, romanticismo para las parejas, tenemos deportes de aventura, tenemos jet ski, motos acuáticas, tenemos también el famoso gusanito. Así llegamos a la isla de Tierra Bomba, una de las grandes joyas naturales del Caribe colombiano, un destino perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. Sus tranquilas playas de arena blanca y aguas azules te dan la bienvenida a un paraíso tropical, en uno de los más exclusivos clubs del lugar, que lo sorprenderá con sus hermosas instalaciones, clases de champeta y con la calidez de su gente. De acá te salen las perlas, ¿eh? Luego el trabajo es mío, se trabaja con lija, lima, brilla metal, un torno y la voluntad, los pulmones, porque tiene un trabajo bastante fuerte. Todo un arte. Bien bonito, claro, elegante. Esta es la champeta de aquí de Cartagena para ustedes. Ya, ya, ya. Ya, Perú. 5 años aquí, lo estoy aprendiendo en 10 minutos. El paso de repente que mejor te salió. Ay, ninguno. El único que me sé. El paseo, soy el tomare. Esta es Cartagena, un espectacular destino que lo enamorará de inicio a fin. Con sus coloridos balcones coloniales, sus calles empedradas, sus pegajosos bailes, con su diversa artesanía, sus playas de ensueño y sus hermosos paisajes. Y es que en Colombia, el país de la belleza, el único riesgo es que te quieras quedar.